Sí, efectivamente este día estamos desarrollando un operativo de carácter preventivo aquí en lo que son las calles y los alrededores del mercado central, ¿verdad? Nosotros en este momento tenemos como objetivo la verificación, registros y consulta tanto de vehículos como de personas sospechosas. En todo el mercado central se realizaron un aproximado de unos 350 registros aproximadamente. Tenemos como resultado un detenido, ¿verdad?, con orden judicial por el delito de apropiación indebida. Esto lo hacemos con la finalidad de garantizar la seguridad en estas instalaciones del mercado central.